Hoy se ha celebrado el primer pleno de la legislatura en el Congreso de los Diputados. Esa Cámara, en la que hay un montón de políticos que no creen en España, no creen en la unidad nacional, no respetan la figura del rey, no les gusta la monarquía parlamentaria y están en contra del sistema político que nos rige. Son aquellos que cuando tomaron posesión lo hicieron por imperativo legal. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hacer allí? Nadie les obliga. Eso del imperativo legal no es absolutamente nada. Nadie les obliga a estar en un sitio en el que no quieren. ¿Por qué aceptaron? Quizá para disfrutar, eso sí, del sueldo y de las prebendas que tienen los diputados. Bueno, pues es lo único que han conseguido. Lo que pasa es que ni tan siquiera guardan las formas y en un día como ayer quisieron hacerle un desplante al rey, haciendo un manifiesto, un comunicado, para expresar que no creen en su figura ni en lo que representa la monarquía parlamentaria en España. Bueno, hay otros que también decían lo mismo, pero que sin embargo ahora han cambiado de idea y que ayer estuvieron aplaudiendo a rabiar justamente después del ministro del monarca. ¿Qué pasa? Son justamente aquellos que ya no dicen lo que decían porque ahora se han hecho con un despacho, están en el Consejo de Ministros, tienen coche oficial y pisan moqueta. La verdad es que el espectáculo es absolutamente patético. ¿No les parece? Es el asunto con el que abrimos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña Alfredo Perdiguero. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. A ti por invitarme. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. También gracias por acompañarnos. Borja Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Qué bonitas flores llevas en la americana. Bueno, conjunto con la pajarita. Parece que ya estás dando la bienvenida a la primavera. La verdad es que hemos tenido un día casi primaveral, hoy, ¿verdad? Hace un día estupendo para llevar esto. Bueno, a ver si dura, a ver si dura. Y Juan Carlos Barba, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué hacen en el Congreso todos esos diputados que no creen en nuestra democracia, que no creen en el sistema político que tenemos, que no están de acuerdo con la monarquía parlamentaria? Es una cosa que nos deberíamos preguntar. La verdad es que partidos como Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, EH Bildu, la CUP o el Bloque Nacionalista Galego, son partidos que ayer firmaron un manifiesto rechazando la corona, diciendo que el rey no la representa y tildando la monarquía de anacrónica y heredera del franquismo. Así lo decía Gabriel Rufián, portavoz de un partido que tiene a sus líderes en la cárcel condenados por sedición. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo, que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y a nuestros pueblos. Y se quedaron tan anchos. El manifiesto fue leído en castellano, en catalán, en gallego, en euskera, por los representantes de todas esas formaciones firmantes. Ahí estaba también Laura Borràs, imputada a varias causas por corrupción y portavoz de un partido, Junts per Catalunya, que tiene a su máximo líder fugado de la justicia, al presidente de la Generalitat inhabilitado por un delito de desobediencia y a otros cargos condenados por sedición. Les acompañaban los proetarras y otros radicales. Desde EH Bildu se justificaron en los mismos términos. Con ellos no va el rey. Lo de ayer para nosotros no fue más que un acto folclórico carente de sentido en una democracia, donde una persona que no ha sido elegida por nadie
pero actúa como jefe de Estado, da la apertura oficial y solemne, dicen que al curso parlamentario, y por eso no fuimos. Nosotros no tenemos ningún tipo de ligazón emocional con la monarquía, no la hemos tenido nunca y no la vamos a tener. Nosotros apostamos por una república vasca, una república de mujeres y hombres libres e iguales, y no queremos que los valores que la monarquía propaga con su propia existencia sean valores compatibles con sociedades avanzadas, con sociedades que se quieren democráticas. ¿Y estos son los que pretenden darnos clases de democracia? ¿No debería la ley impedir que este tipo de personajes puedan convertirse en diputados para aprovecharse justamente de una democracia en la que se sustenta el sistema que ellos pretenden imitar? Alfredo, llama la atención, ¿eh? Desde luego y mucho. Ha dicho la justicia. Yo sabes que como policía represento un poco a la ley y algo que debemos declarar y se cumpla. Y es vergonzoso que esta gente que se le llena la boca con la extrema derecha, que si Vox hace o deja de hacer, que si... el trifachito, y luego gentuza de este tipo que no sabe lo que implica la Constitución, que no se la han leído o la leen como quieren, que no saben que esos 49 diputados que presentan estos cinco señores están sustentados por una monarquía parlamentaria, que así lo dice la Constitución, y que nadie de este gobierno haya salido a desdecir a esta gente, nadie de este gobierno haya salido a decir que esto es una vergüenza y no es una mentira, porque al final, fíjate, yo he apuntado de todo lo que ha dicho, rechaza mayoritariamente. Es mentira que tiene una bola de cristal, que tiene un tarificador, que saben, un contador para saber cuánta gente apoya o no apoya esta monarquía parlamentaria, cuando además este señor en Cataluña es cuando más se votó la Constitución en su momento cuando se votó. Le digo que a mí me parece de traca. Me parece de traca porque luego es claro, el de Bildu, amigo de los filotarras, es decir, los antiguos batasunos, le sustentan el gobierno de Navarra, aunque dicen que no van a gobernar, que no van a negociar, el gobierno de Navarra y el gobierno central, con la abstención. Esquerra, al momento del gobierno, baila al ritmo que marca Esquerra, con lo cual también tiene traca que no es. La CUP, extremistas radicales izquierdos que son peores que los cachorros de Batasuna cuando en su momento estaban en el País Vasco, y los gallegos, bueno, ahí están, y los de, como tú has dicho, la Lara Borrás, imputada por varios delitos de malversación y de estafa. ¿Esto es lo que queremos para los españoles? ¿Esto es lo mejor para los españoles? Mira, ayer cuando vi el mensaje del rey, me quedé a verle, evidentemente, podemos decir que puede haber sido más duro o más consecuente, pero fue un mensaje de conciliación. Yo creo que evidentemente lo que buscaba era eso, era un mensaje de que España de todos, que no hay que buscar de unos o de otros, sino que hay que confrontarse y que dejar... Nadie contra nadie, una España de todos para todos. Justo, yo creo que ese momento fue para eso, para intentar limar esas asperezas, intentar reunificar e intentar buscar como rey de España lo mejor para los españoles. Ya digo, luego podemos decir que podía haber sido más contundente como 1 de octubre, pero bueno, ahí lo hizo. ¿Esto es lo que buscamos cuando cada uno busca su chiringuito? Es decir, cada uno busca lo mejor para él y dejamos de lado el resto de cosas... A mí, Javier, ya te he comentado aquí muchas veces que hay muchas cosas que me chirrían como policía y como ciudadano. Yo creo que a todos nos chirrían, a todos los que tenemos un poquito de sentido común. Lo que hemos conllevado es que este gobierno está hecho de extremistas ideológicos y que los extremos siempre son malos para todo, Javier. Y esto es una de las cosas que hay. Que nadie este gobierno haya salido a decir a esta gente en rueda de prensa en el Congreso de Todos y que se marchan del Congreso porque va el rey, ¿por qué no dejan su acta de diputado? Se han sido elegidos con esta Constitución, se han elegido porque esta Constitución le respalda y avala, ¿por qué no se marchan? La pela es la pela, Javier. Barba, ¿qué te parece? Bueno, pues evidentemente estoy en completo desacuerdo con lo que ha dicho Alfredo, o sea, yo soy republicano, a mí la figura de Felipe VI me parece completamente anacrónica, y no solo eso, sino que yo creo que Felipe VI se ha encontrado lo que se ha buscado después del discurso del 3 de octubre, del 17. O sea, Felipe VI se posicionó claramente como el rey de los españoles que querían el statu quo actual, que no querían cambios, cargó contra los independentistas y no se puede encontrar otra cosa más que esto. Los diputados que se han ausentado están en su perfecto derecho de hacerlo. Que no hubieran tomado la acta. A mí lo que me parece vergonzoso es lo que han hecho los diputados de Podemos y de Izquierda Unida. Aplaudir quedándose al ahí. Sí, efectivamente. Yo creo que ellos deberían haberse posicionado, si son republicanos, deberían haberse posicionado y haberse ausentado también del Parlamento. Pero claramente. Y, por supuesto, está claro que tanto en Cataluña como en Euskadi, la gran mayoría de la población, las pocas encuestas que se permiten hacer, porque hay un apagón tremendo,
El CIS es una pena que no haga prácticamente encuestas a este respecto. Dicen que la población es mayoritariamente republicana en esas dos regiones de España. Y en cuanto a la necesidad de... ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pensamos los republicanos? Que una de las piedras angulares de los problemas que tiene España es la monarquía. Y que sin acabar con la monarquía, pues es imposible resolver buena parte de los problemas que tenemos aquí en España. Eso es lo que pienso. Problemas de España, perdón, es que me chirría hasta eso. O sea, uno de los mayores problemas de los españoles es la monarquía. Uno de los principales, sí. ¿Dónde, en qué encuesta del CIS, del ZAS o del ZUS pone eso? ¿Cómo que en qué? ¿En qué encuesta dices tú? No, ha reconocido... Eso es lo que pensamos los republicanos. Ah, bueno, vale. Es nuestro posicionamiento ideológico. Ha dicho, uno de los mayores problemas que tenemos los españoles es la corona. Sí, es lo que pensamos que los republicanos. Los republicanos. Claro que sí. Bermejo. Algunos. Arrójenos luz a este respecto. No voy a gastar mucho tiempo. Es que, vamos a ver, ¿nos sorprende lo que han dicho? No, si lo llevan diciendo siempre. O sea, que pasa que no sé por qué le damos tanta publicidad a este asunto. Ellos son coherentes, siempre lo han dicho. Bueno, salvo la del Puigdemont, que creo que es inaugura, ¿no? Sí, los de Junts, porque para Cataluña, esto hasta ahora eran más monárquicos. Habían acudido siempre, es el primer año que no van. Los convergentes siempre han sido, y lo son, todavía muy monárquicos. Esa es que se ha debido despistar un poquito. Sí, pero como ahora tienen fugados, claro, encarcelados, huidos, imputados y cosas. Y hombre, vamos a ver, yo agradezco que digan estas cosas, porque así nos ayuda más aún. Si alguno tenía alguna duda, pues nos ayuda todavía más a ver lo que son, ¿eh? Pero hacéis un flaquito favor a la causa republicana, porque yo también soy republicano. Pero no soy una chusma como vosotros, ¿eh? Vosotros sois una chusma totalitaria. Y tampoco son republicanos los de Podemos, porque son una chusma posturera, ¿eh? Porque es que Juan Carlos lleva razón. Juan Carlos lleva razón, y algunos hasta aplaudían y todo, ¿eh? Lo que no siempre han criticado y que no... pues ayer hasta aplaudían y todo, ¿no? Como el muñequito ese de las panderetas, ¿eh? Pablito, tiki, 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 ¿eh? Y flaco favor a la República, ¿no? Porque la República es un sistema, es un régimen, yo creo, que es el más exitoso que hay en el mundo ahora mismo. O sea, las grandes democracias son repúblicas, ¿eh? Y donde hay menos desigualdad y donde hay alguna honrosa excepción por ahí, pero es que insisto, yo, si queréis otro día, debatimos si España es una democracia o es una oligarquía de partidos, ¿eh? Que son dos cosas distintas, ¿vale? Así que una cosa es que vivamos bien, ¿eh? Y nos conformemos, y otra cosa es decir que esto es una democracia. También podemos discutir si estos republicanos defienden, claro, la República como modelo de Estado, defienden al Frente Popular. Esto defienden un régimen totalitario. Pues ya está. Borja. A ver, es que yo creo que el debate aquí no es si eres republicano o eres monárquico, porque yo soy monárquico, pero respeto profundamente aquellos que piensan que la República es el mejor modelo de Estado, pero aquí estamos debatiendo acerca de la falta de respeto de unos tipos en el Congreso, de todos. A los que han obligado a ser diputados a la fuerza. Exactamente. Porque tomaron el cargo por imperativo legal. Exactamente. A punta pistola les obligaron. Les obligaron a participar de ese vodevil, y por tanto, yo sí que estoy en completo desacuerdo. Me parece deleznable y miserable que una vez entras en una institución faltes al respeto a esa institución, que es la de todos. No es la suya con sus creencias particulares, es la de todos. Si tú entras en el Congreso de los Diputados, tienes que mantener las formas de todo aquel al que representas, porque probablemente puede haber muchos votantes, igual que el señor Rufián hace una teoría de máximos, metiendo a Galicia, que por cierto gana el Partido Popular con mayoría absoluta, y por tanto dudo muy mucho que participen de ese vodevil, y metiendo a todo Cataluña, metiendo a todo el País Vasco en su conglomerado republicano, que ofende, porque no es un republicanismo de alternativa a la monarquía, sino es un republicanismo que ofende a lo que existe en estos momentos, y pues directamente se van del Congreso. Pero casi es más grave, no la actitud miserable de estos tipos que se participan en una especie de vodevil, sino la actitud del presidente del Gobierno, permitiendo que estos señores ofendan a la máxima autoridad del Estado. Te guste o no, porque tú estás en el Congreso de los Diputados. Son sus socios, es presidente gracias a ellos. Claro, claro. Les tiene que tolerar todo. Esa es la parte B, es la parte en la que vamos a empezar el capítulo de las cesiones. Primero, la de la falta de respeto a las instituciones.
así se empiezan a derrumbar las sociedades. Ya lo proponía la CUP, vivir en una especie de tribu en la que, bueno, pues el más fuerte gane. Por otro lado, sí que es cierto que la actitud de lejos de yo denostar la actitud del señor Iglesias, es sorprendente, pero es verdad, ha sido y ha actuado con responsabilidad de Estado. Es decir, podrá estar en contra de la República, pero ha cogido y ha respetado la Cámara donde está. Y a mí eso, mira, no me parece denostable. Y ya apuntando todo, felicitar a Su Majestad el Rey, porque es verdad que puede haber resultado más o menos contundente el discurso. Pero sí que es verdad que es un discurso de jefe de Estado. Y a mí me gusta que en las instituciones, el máximo responsable de las instituciones, que en este caso es el rey, el máximo responsable de Estado, haga un discurso de integración y en el que todos los españoles nos podamos sentir representados. Respecto a los aplausos de ayer tras el discurso del rey, debemos decir que los diputados de Podemos no aplaudieron, igual que estos otros partidos. Los diputados de Podemos no aplaudieron, pero claro, los diputados rasos. Hubo unos cuantos que sí. ¿Quiénes? Bueno, los que han conseguido una silla en el Consejo de Ministros, eso sí aplaudieron. Al parecer, la moqueta, el despacho y el coche oficial hacen milagros. Pablo Iglesias, por ejemplo, no quiere que recordemos lo que piensa en realidad, lo que tanto ha repetido en intervenciones que le persiguen desde las hemerotecas. En democracia todavía es legítimo decir que se debe abolir la monarquía. Yo creo que España debería ser una democracia donde el jefe del Estado sea elegido por los votantes en las urnas. Todavía eso en España es legal. Al paso que vamos, algunos querrían meternos en la cárcel por decir que nos parecería más democrático que en España al jefe del Estado lo elijamos votando y no a través de una fórmula tan antigua como la monarquía, que yo creo que no debe de formar parte del futuro de nuestro país. Y hay que acostumbrarse a que en democracia hay libertad de expresión. Pasado no tiene ningún sentido que en un país moderno del siglo XXI, bueno, pues tengamos que tragar con que el jefe del Estado se elige por fecundación. ¿Qué función presta la monarquía española a nuestra democracia? ¿Para qué es útil hoy, en 2018, la monarquía? Frente a la corrupción, nosotros no decimos viva el rey. Frente a la corrupción, nosotros decimos viva la República. Pues dirán todo lo que quiera, pero ayer ya le vieron ahí en pie, aplaudiendo, rompiéndose las manos de tanto aplaudir. Ahí le tienen, después de todas esas críticas que han quedado borradas, al menos de cara a la galería, en cuanto le han hecho miembro del gobierno. ¿Eso es patético o no es patético? Sí, y más patético es meter en el saco a población que no se ha pronunciado y que no es real, sobre todo en los casos más mayoritarios o muy abrumadores que son en Galicia, ¿no? Y en Cataluña, que también, aunque hay una gran parte independentista. Oye, pero cuando dice los catalanes, teóricamente me está incluyendo a mí, sí, al decir los catalanes, sí, y yo sí. No opino lo que él dice que yo opino. Por eso, que es una... Pero aquí tenemos libertades individuales consolidadas en nuestra democracia, ¿no? Es una desfachate. Cada uno de nosotros como ciudadanos. Eso no lo han asumido ellos. Bueno, nosotros deberíamos tenerlas, ¿no? Y luego lo que dice de libertad de expresión, a mí me hace mucha gracia porque al final vemos estos últimos meses o años que es su libertad de expresión para ellos, para los suyos. Los que piensan diferente no hay libertad de expresión. Acuérdate, los scratches eran jarabe democrático cuando ellos se lo hacían a otros, y cuando se lo hicieron a ellos eran ataques fascistas. Por ejemplo, y hay muchas más cosas, quiero decir, o sea, que esa, como decía Juan Carlos antes, que sí que es cierto, bueno, que podemos decir que la Constitución para algunos de una forma, para otros de otra, o la interpretan como les da la gana o como les favorece. Y en esto pasa lo mismo. Me hace gracia la libertad de expresión, y se llena la boca. Pero es su libertad de expresión, porque el que se sale del pensamiento único, no libertad de expresión, es fascismo, extremismo, es todo cualquier cosa menos libertad de expresión. Lo vemos en Twitter, lo vemos en las redes sociales. Opinan los suyos, dicen barbaridades y no pasa nada. Opinas tú y hasta el fascista, el animalista, cualquier cosa bárbara, menos libertad de expresión. Y luego lo que digo, si me hace muy bien, me hace muy bien, pero él ha salido a votaciones, le han elegido con esta Constitución, en la cual, repito otra vez, que es una monarquía parlamentaria consolidada y constatada en la Constitución, que le elige a él y que tiene los derechos de él. Y dijo, prometo tal, con lealtad al rey, dijo, sí, con bueno, lealtad al rey, dijo. O diría, no sé cómo. No, pero es que, sobre todo, una vez entras en el Congreso de Diputados, tienes que respetar el funcionamiento. Respetar el funcionamiento de la Administración y respetar el protocolo y respetar lo que se produce en ese momento. A mí, que el señor Iglesias haya aplaudido, insisto, no me parece mal. Forma parte del manual básico del comunista, primero él en los primeros años para tratar de polarizar a la población
utiliza unos discursos virulentos y que la gente se convulsione y se posicione, y después, una vez entra en el statu quo, pues como todo buen comunista, acaba viviendo en el mejor palacio y con los mejores coches y en el mejor statu quo. Si decíamos, a mí me dieran ese sueldo, también aplaudiría. Claro, claro, y encima él es por duplicado, porque la pareja tampoco anda coja. Bueno, que lleva dos coches oficiales, ¿no? Sí, ¿irán en el mismo? Yo creo que no, Irene Montero va en el suyo, por lo que yo tengo entendido. Pero luego, además, insisto, lejos de eso, lo que sí que es preocupante y es, a mí me parece, miserable, y cuando digo miserable, miserable es no respetar el funcionamiento de una institución que representa a todos, es actitudes como la del señor Echenique, que el otro día se jactaba y criticaba a un periodista porque había dicho que no había saludado y que él no podía saludar. No, oiga, no, si no se refería a eso el periodista. Se refería a que usted, como representante que ha sido elegido por un número de ciudadanos, ante una persona al menos debe saludar. Y debe saludar, si no puede con la mano, saluda con el pie o saluda con la nariz. Educación, sí. Ese se llama educación. Y este señor es vergonzoso, la imagen que nos propició a todos acelerando con la sillita esa que parecía un Fórmula 1 cuando pasó delante del rey. Eso se llama educación, que es lo que no conocen esta gente. Y me parece muy irresponsable alentar a todo esto caterva, por decir de alguna manera suave, a que mantengan esas posiciones irrespetuosas ante las responsables de la administración. Pero esa imagen de la de Echenique, yo creo que ahí, no sé, que se ve que va de espaldas, ¿no? Con la sillita. No, va hacia adelante. Sí, no, no, pero la toma que yo he visto, no sé si hay otra. Yo he visto una que se le ve de espaldas y pasa al lado del rey. Sí, a la. Y entonces él, yo creo que sí que saluda o dice lo que sea. Casi la atropella. No, hombre, y el hombre, pues yo creo que tampoco puede hacer así. No, con la mano no, que es lo que él se jactaba y de todo. Yo, por la cara que pone el rey, yo creo que sí que hacen un algo. Bastante educado fue el rey. Yo creo que el rey no se hace falta la impresión de que hace un guiño de complicidad, ¿no? Yo creo que ahí se han pasado un poco de contexto con él. El rey trata de, exacto, de empatizar con él, pero él acelera y se ve perfectamente justo cuando pasa al rey. Acelera, claro que acelera, porque eso lo puede manejar un poquito, no sé, pero lo puede manejar. Y dejar a una infanta con la mano. Claro. La princesa, dejarla con la mano ahí, que la muchacha se queda la mano y se la guarda y se la queda ahí como tal. Eso me parece falta de educación y respeto, porque si ha parado 0,2 ante el rey y 0,2 claro, ante la reina, tiene que parar. Y más una niña que te da la mano, que es la infanta, que es la princesa. La princesa, sí. Educación, que es que no la falta un poco. Trono. Es decir, es una. Que eso no corre, que va a acelerar. Si eso no va, ¿cómo va a correr? Si eso no va a acelerar. Pero que sí que es cierto que no, que pasa por delante de las pero niñas. Pero es lo que está mamando, lo que se mamó después del 15M, una falta de respeto a las instituciones y con eso, pues insisto, polarizar y fidelizar una parte del voto de la gente que ellos consideran oportuno fidelizar. Y eso sí que es cierto, Borja, que el rey, yo creo que dice, hombre, como ahí, como sabes. Sí, el rey como, trata de empatizar. Claro, empatizar con él. Claro. Es el único, ¿eh? Tú fíjate que a nadie más dice nada y cuando llega él con la silla, hombre, no distingo lo que dice, pero sí que es cierto que tiene, quiere como romper un poco el hielo y tal. Pero luego pero para que haga feo a las hijas. Echenique, luego en la rueda de prensa que dio, habló. El jefe del Estado ha dicho. Y además incluso se congratuló de lo que había dicho. O sea, que yo, le dio el tratamiento de que supuestamente otras veces le niegan, ¿no? Porque ahí o sea, yo, tal, le, daría, no sé, le daría un toque. Yo creo que ayer Echenique, insisto, no fue su peor día con los reyes. A mí lo que me asombra es que se critique a Podemos, porque es que además los republicanos también los criticamos muchísimo, porque pensamos que hacen muy poco por la República. O sea, es una cosa muy curiosa. Bueno, pues yo qué queréis que os diga, que lo de respeto a las instituciones, pues a una institución que se rechaza, pues tampoco creo yo que tengan por qué tenerle respeto. Si lo que quieren es que esa institución se rechaza. Que no participen de ella, que no participen de ella, que no cobren del dinero de todos los españoles. Solo se puede cambiar esto desde dentro. Entonces que se atengan a las normas de funcionamiento. ¿Y por qué? Ellos tienen que manifestar su rechazo a esa institución, a la institución monárquica, y no lo hacen. No, ese es el problema, la anarquía permanente. Pero cobran de ese sistema. Bien que cobran, claro. Por supuesto que cobran ellos, faltaría más. No lo rechazan ese sistema. El sistema lo quieren cambiar desde dentro. Entonces, ¿por qué cobran de este sistema que denostan?
Pero vamos a ver, ¿y por qué no? ¿Y por qué no van a cobrar si han sido elegidos como representantes de los ciudadanos? O sea, uno deja la dignidad afuera, ¿no? Y no, entonces, no se trata de eso. Yo ahora me voy a, ver, ¿dónde está me voy el problema? A tu casa, me como tu comida de tu nevera, pero te escupo en la cara. Pero, Javier, ¿por cómo no me voy a aprovechar de tu nevera, ¿no? No, se trata de eso, se trata de que ellos son los representantes legítimos de los ciudadanos porque les han elegido y les han votado, porque recordemos que esto al fin y al cabo es una democracia, aunque sea una democracia que muchos queremos cambiar, de la que queremos cambiar muchas cosas, y por lo tanto, o sea, lo lógico es que cobren, sí, pero ¿dónde para estas está el cosas problema? Sí os sirve eso, es un poquito... No, se trata de a eso. A medida. No. Democracia a medida de cada uno. No es a medida, es que nosotros queremos impulsar esos cambios. Bien, pero eso lo haces desde fuera, no dentro de las instituciones. No, desde fuera es casi imposible. En la institución se respeta el funcionamiento y tú ya luego criticas lo que quieras, pero respetando el funcionamiento de la Cámara. Pero eso es porque lo dices tú. No, porque lo dicen las normas de funcionamiento de la Cámara. No, pero ellos si hubieran incurrido en algún problema ahora mismo estarían sancionados y no lo están. Hombre, ¿cómo van a estar sancionados si el primer socio de esta barbarie es su presidente del gobierno? Eso de que... El presidente del gobierno que permite este poder. ¿Educación no debería ser una norma aplicable? Bueno, ¿educación por qué? Para nosotros... No tiene por qué. No, se lo acabas de decir. Que por qué respetamos que estés en contra de la buena educación. O sea, te lo respetamos. Que falta educación. Hombre, ¿te parece poco? Educación a saludar a una persona a la que rechazamos, que creemos que está ahí de forma ilegítima porque es el sucesor de alguien que nombró el anterior dictador, el que derribó el que para nosotros es el sistema legítimo, el de la Segunda República. Pues no. No tenemos por qué respetar a esta persona. Bueno, vamos a ver esas imágenes de Echenique para saber si es un saludo o no es un saludo. Vamos a echar un vistazo a ver si salimos de dudas acerca de lo que ocurre. Veamos, gesto simpático del rey, pero él pasa, no sé. Ni se gira la cabeza. No queda claro, o sea, la gente pasa delante de la familia real, le saluda para ante ellos, pero en este caso no, vamos a volver a ver esa imagen, no nos queda claro qué es lo que ocurre. Vemos que está ahí, el rey hace un gesto de complicidad, pero él, parece que sí saluda, ¿no? Es que no se ve la cara y no se sabe si dice o no dice. O no. Bueno, para 0,2, yo es creo que para 0,2 delante del rey, 0,2 de la reina, pero a partir de ahí mete el duro, la dice princesa, Borja. La princesa acelera. Y acelera, sí, bueno, claro. Pero lleva detrás gente, van como una comitiva de esas. No nos vamos a quedar con este dato, bueno, porque si bueno, eso sí me parecería en todo caso una frivolidad. Mira. Ahora, que si Juan Carlos Barba considera que no hay por qué ser bien educado en los sitios, pues... Ya lo digo. No habla de eso, Javier. Oye. No habla de educación, hablo que a este señor pues no veo ninguna razón para tener un respeto por esa institución que rechazamos. No, simplemente ¿tú crees? La condición humana no te permite respetar al que tienes al lado, aunque no estés de acuerdo con él. ¿Tú no eres capaz de saludar a una persona a la que no, con la que no concuerdas no, en nada? Perdona, eso es una forma de manifestar... Esa es la condición humana. ¿Tu condición humana cuál es? ¿La de vivir en una selva en la que, si no te gusta a alguien, le muerdes la oreja? Yo, si estuviera en su lugar, no le hubiera saludado ni al rey ni a la reina. Te lo digo así. Porque no merece tu respeto. Porque pero si la pena es que haya gente en ese lugar. No merece mi respeto. Y es una forma de manifestar el rechazo a esa institución. No respetas al rey. Yo, desde luego, no lo hubiera... No, en absoluto. No respetas al rey. En absoluto. Yo me imagino que él sí te respeta a ti, por tu mera condición. Al rey como rey, como persona, por supuesto que lo puedo respetar. De todas formas, don Javier, en el Congreso está lleno de gente muy educada, pero que luego son unos golfos y que devastan las instituciones, que no veas. Sí, y eso sí que hace daño. Si no lo pongo eso sí que hace daño. No vale cambiar una cosa por otra. Y no unos saluditos. Efectivamente, pero el Congreso también será reflejo de la sociedad humana. La educación. Hay de todo. Es la condición humana. ¿Qué pasa? La educación no es todo. Que yo sería partidario que nuestros representantes legítimos, ilegítimamente elegidos, fueran gente de una especial valía que trabajasen en favor de los ciudadanos, en vez de tener una caterva que no es más que el reflejo de lo que hay en el mundo, pero es el mundo que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Bueno, pero yo hubiera preferido que nuestros dirigentes fueran gente preparada, educada, capaz y todo eso. Sí, y no gente que basa todo en ese tipo de alegatos y faltas de respeto, ¿no? Bueno, pero ya te digo, que no solo el respeto se demuestra con los saludos. Ya, sin lugar a dudas. Y tenemos la clase política más mediocre de la historia... Pues también por estas razones. Mira, Juan Carlos, muchas veces he dicho... Porque en Podemos también se ha expulsado muchísima gente válida y lo que ha quedado es la caterva esta. Esos son los funcionamientos internos del partido, de los partidos fagocitantes. Pero eso pasa en todos los partidos. Claro, en todos los partidos, en política, pero eso, al final los que triunfan son
los mediocres, los trepas, los barriobajeros, los de mala conciencia, los golfos. Hombre, yo no creo esos que sea son, así de no, como norma general, no creo que sea y así. Nos hemos esos de, son los que triunfan. Y nos hemos de conformar, no deberíamos tratar de cambiar nuestra sociedad, pero claro, para eso habría que cambiar la educación, primar una serie de valores que últimamente parece que si están desperdiciando. Claro, pero claro. Si usted mismo mañana dice, usted mismo, don Javier, dice mañana, me voy a meter a la política, hombre, me voy a afiliar a un partido, por el bien de mi país, de mi familia y por dejarle a los míos un futuro mejor. Sale usted espantado, pues a los 10 minutos, en cuanto vaya a la primera reunión de su agrupación, o le den el primer speech, o se presente por allí el primer comisario, porque son todos comisarios, en todos los partidos comisarios, usted sale espantado y se vuelve usted aquí a su silla y a hacer sus crónicas. Me imagino que los que están ahí aguantan es simplemente por el sueldo, por las prebendas y por el despachito oficial, que ya lo decía la canción. En fin, no les vamos a juzgar por sus modales, les juzgaremos por lo que hacen. Con lo cual, pequeña pausa y a continuación entramos en lo que hacen. Han conseguido que tengamos el peor enero desde la recesión en datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos?
no consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. España, nación de naciones, va a llegar. ¡Visca Cataluña, lliure y soberana! Diré que yo soy el mendacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rabo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acentúa a partir de los 40 años y que se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y hablemos de empleo, ya que más de 90.000 personas se apuntaron al paro el pasado mes de enero. Resulta que es el peor dato desde hace 5 años y el número de desempleados se sitúa en 3.253.853 personas. La Seguridad Social cerró el mes de enero con un descenso medio de 244.044 afiliados, que es su mayor caída en este mes desde el año 2013. Para Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, se trata de un dato preocupante y para Edmundo Val, de Ciudadanos, demuestra que la situación de desaceleración en la que nos encontramos es evidente. El dato es malo en la medida que hay 90.000 personas más registradas en las listas del paro. Hay menos personas registradas que hace un año. Quiere decir que se sigue creando empleo, pero de una forma cada vez más lenta. Hay una ralentización, que llaman los economistas, en la creación de empleo. Desde hace ya bastantes, varios trimestres, como se está ralentizando la economía en España, en Europa y en el mundo, se crea empleo cada vez de una forma más lenta. Y esto en un país que todavía está por encima del 13% en tasa de desempleo, pues es muy preocupante. El paro, bueno, no creo ya que el gobierno de España se atreva a negar el concepto de desaceleración económica. Pues aquí tenemos la respuesta de este tipo de políticas, que asustan a la economía y que están haciendo que, desde luego, no pueda negarse ya que nos encontramos en esta situación de desaceleración económica evidente.
Decirles también que hoy el Consejo de Ministros ha ratificado la subida del salario mínimo interprofesional, que ya se había decidido hasta los 950 euros, mientras que el Congreso de los Diputados, esta tarde, en su primera sesión plenaria de esta legislatura, ha procedido con la aprobación de la subida del 0,9% de las pensiones y del 2% del sueldo de los funcionarios. Señor Bermejo, ¿qué interpretación hacemos de estos datos de enero? No son nada buenos. Son lo que ya veníamos anunciando, es el hundimiento de la economía, el hundimiento de la economía. Y los datos de empleo pues son la consecuencia de lo que está ocurriendo. Vamos a ver, indicadores que hemos visto en el mes de enero que son también muy preocupantes. Por ejemplo, sigue cayendo el sentimiento económico de la población española. El consumo de energía eléctrica sigue cayendo trimestre tras trimestre. Eso es un mal dato. El índice de confianza industrial sigue cayendo. El último dato de enero, un 5 puntos menos. El índice de confianza del consumidor, 11 puntos y medio menos. La matriculación de vehículos cayó en enero un 7,6. Y la de vehículos de carga, que está muy correlacionada con el PIB, 19,6 puntos ha caído. O sea, esto es la realidad, es decir, la economía española está en caída libre y los datos de empleo pues son el reflejo de lo que está ocurriendo en la economía española. No es culpa de haber subido el salario mínimo ni gaitas, es que estamos en una desaceleración, como dice mi compañero Edmundo, que lleva toda la razón a pesar de no ser economista. El equipo económico de Ciudadanos parece que está de vacaciones, que tienen que sacar a Edmundo a decir estas cosas. Y esta es la realidad. Y así vamos a ir durante todo el año 2020 viendo este tipo de situaciones. Habrá algunos meses que esté un poquito mejor, otro peor. Pero sobre todo el dato de... Porque el del desempleo, el paro registrado, es honestamente, no es un dato muy fiable, porque la diferencia que hay entre los servicios públicos de empleo, la EPA y los datos de Hacienda, de los ingresos tributarios, o sea, es que hay una diferencia de hasta medio millón de personas, ¿eh? Entre unos que consideran ocupados y empleados. O sea, el dato de servicios públicos de empleo no es fiable. Pero el de la seguridad social sí es fiable. La afiliación a la seguridad social ha caído en 250.000 personas y eso sí que es un reflejo claro de la desaceleración de la economía. Y bueno, de esto unido a los presupuestos que despilfarradores, ¿no?, que estamos viendo, ¿no?, y que se supone que quieren aprobar a mediados de año, pues el déficit se nos va a ir a las nubes y bueno, veremos aquí Europa qué hacen. Señor Barba, ¿política de izquierdas? Pues no creo que tenga mucho que ver. No tiene nada que ver. Está haciendo el gobierno. No es culpa del gobierno los 90.000 parados nuevos. Te comento, los datos que tenemos ahora mismo pues son que la economía española está algo mejor que la media de la economía europea. A ver, señor Bermejo, usted acaba de decirme que eso está muy mal. Y el señor Barba dice que estamos fantásticos. No, si no estoy diciendo eso. Me parece que estamos, como decía Zapatero, en la Champions League, ¿no? No se trata de eso. A ver, no se trata de eso. Pero déjame acabar. No, es que para eso tenemos dos conocidísimos economistas en la mesa. Mira, para ver que hasta la economía tiene ideología, por lo que veo. No se trata de eso. Tenemos la economía española ahora mismo, eso es un hecho, que ha sido el país que más empleo ha creado en 2019 en toda la Unión Europea. Incluso más que Alemania, que Alemania tiene casi 46 millones de empleados. Entonces, desde que ha tomado posesión Sánchez, ¿por qué ahora nos hemos hundido? Por lo bien que íbamos el año pasado. Tampoco nos hemos hundido. ¿Estos 90.000 paros que se han apuntado al paro de enero? Ahora mismo lo que hay que tomar son las cifras desestacionalizadas de afiliación a la Seguridad Social, porque enero es un mes tan estacional que si uno toma las cifras en bruto... que yo creo que prácticamente no debe haber... Parece esto, efectivamente. Que no es lo que parece. Entonces, sí, aunque lo digas un poco de coña, Javier, pero es que señores, es tranquilos, esto no es lo que parece, ¿eh? Esto no es lo que parece. Entonces, lo que tenemos, los economistas lo que tomamos son cifras desestacionalizadas de creación de empleo. Pues entonces, venga, las cifras desestacionalizadas han dado el peor dato
de empleo desde noviembre de 2013. Eso, o sea, hay que decirlo, eso, o sea, es un hecho. Seguimos mal. Eso es un hecho. Es el peor dato desde noviembre de 2013. Entonces, es decir, no sé por qué dice usted que estamos tan bien. Hace 6 años y 3 meses que no teníamos una cifra tan mala de creación de empleo. Bueno, de hecho, en noviembre de 2013 se destruyó empleo. Fue el último mes que se destruyó empleo en la economía española. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues vamos a ver. En primer lugar, hay una desaceleración clara de la economía española. Se está sintonizando. El ciclo de español se está sintonizando, o sea, está con el europeo. Nos estamos armonizando, vamos. Eso es. Entonces, a pesar de eso, la economía española, según los datos que estamos teniendo, yo te comento, los datos adelantados que tenemos, los últimos, la industria española está 6 décimas por encima de la media de la zona euro, son los datos de lo que manifiestan las empresas, los gerentes de compras de las empresas. Es una encuesta que se hace, que resulta muy fiable, no la hace ni siquiera, es una estadística que ni siquiera hace ninguna institución oficial, la hace una empresa, una multinacional, que se llama Market Economics. Y en cuanto a los servicios en España, el último dato que tenemos es el de diciembre, el de servicios de enero sale mañana, estaba 2,1 puntos por encima del europeo. Es decir, ¿qué quiere decir economía, eso? Eso quiere decir que la economía española está creciendo algo más deprisa que la europea. De servicios, es decir, de servicios, el señor Bermejo nos dice que cae el consumo eléctrico, cae la venta de coches, caen los vehículos industriales y usted nos dice que nuestros servicios van fantásticos. No, no, tampoco he dicho eso. Perdón, yo no soy economista como ustedes. No, Javier, no he dicho eso. No me cuadran los datos que ustedes me están dando. Lo que te quiero decir es que las economías europeas son tan abiertas que es imposible que una economía de un país concreto vaya bien si el resto de las economías no van bien. Entonces, si tenemos Europa que está prácticamente estancada, su economía, la economía española, pues dentro de lo que cabe no está respondiendo muy mal si va un poquito mejor que las o un poquito menos mal que las economías europeas. Eso es lo que quiero decir. Pero es que esos datos que nos daba Bermejo no parecían índice de que algo fuera menos mal, parecía que iba todo nefasto. No, déjame que haga una pequeña precisión. Los datos que yo te he dado, que son los que publica el Ministerio de Economía, es decir, los publica la señora Calviño, se refieren a datos de producción industrial. Aquí no estamos hablando de servicios. Solo hay un dato que tiene que ver con los servicios, que es el índice de confianza del consumidor, que ha caído mucho porque la gente está desconfiando. Pero estos datos son caída industrial. Lo que ha dicho Juan Carlos, el PMI de servicios, siempre los PMI, que son como una previsión de lo que va a pasar, más bien, que hace esta compañía independiente y que suele tener bastante buen criterio, siempre que esté por encima de 50 el valor, podemos considerar que la cosa, pues, más o menos no va mal, ¿vale? Pero si baja de 50, hay que preocuparse. Y en el caso del PMI de servicios, estamos por encima de 50 en ese índice. Pero en el PMI industrial estamos por debajo de 50. Creo que ahora estamos en el 48. 48 por ahí. Y pico, y Europa ahí, está en 47 y esto, sí. Es, pues, esto la madre del cordero. Pues me están aclarando ustedes el tema, me están arrojando luz, que he quedado deslumbrado. No, ya no sé con qué quedarme. No, lo que pasa es que Juan Carlos está intentando decir que estamos yendo hacia abajo, lo ha dicho. Sí, en empleo, claro. Pero que no estamos aún muy mal y que se podrían tomar medidas para que esa caída sea más suave, ¿no? Es un poco lo que quizá esto, porque... Pues han tomado estupendas. Y... O sea, que estamos muy mal, pero no por culpa de Sánchez, sino de Merkel. No, por, es lo que me no acaban de pero decir. No, honestamente, es que no es por culpa de Sánchez esto. Ni de Merkel. Ni de Merkel. Esto es simplemente, es un ciclo económico que ya hemos descrito otras veces, pues estamos yendo en una desaceleración y acabará en una recesión. El otro día en Televisión Española me decían, pero joder, no diga usted eso, que nos va a asustar aquí a... Pues no, digo, no veo la buena noticia. ¿Qué quiere que le diga? Sí, me dice usted que estamos en es que una aprendido no veo ustedes, la buena noticia. ¿No han aprendido ustedes ya de lo que ha ocurrido hace años? Pues yo no lo veo, ¿qué quiere, Juan ¿qué quiere? ¿Que venga yo como el ministro Solves que decía, compren ustedes, endeúdense, que serán más ricos, endeúdense, ¿no? Pidan préstamos que serán ustedes mucho más ricos. Sí, y se llevó por delante a centenares de miles de familias. ¿Quieren que diga eso? Yo no lo veo claro que vayamos a una recesión ni a nivel europeo ni español, ¿eh? O sea, vamos a tener un mes malo, el de febrero, eso que ya con seguridad,
porque el tema del coronavirus va a hacer mucha pupa a nivel mundial, sobre todo en China, pero va a repercutir por todo el mundo. Pero bueno, una vez que pase el tema del coronavirus, yo espero que esos indicios que había después de la firma de la paz comercial entre Estados Unidos y China impulsen otra vez el ciclo económico mundial hacia arriba. Eso espero, porque las materias primas están muy bien, están marcando que va a haber recuperación mundial. No, mira, al final sois economistas ambos dos y lo que habéis quedado es que la desaceleración de la economía es clara y evidente. Primera, sí. Juan Carlos ha dado unos datos. Yo recuerdo a Carlos Cuesta, que tiene un programa en esta cadena, hace unas semanas dar más datos todavía y callar la boca a muchos que decían y dejaban de decir. Yo no, evidentemente no tengo datos, pero cuando se dan datos puntuales, algo está mal. Y si recordáis iba a decir el ostión que nos dimos con Zapatero, con la crisis, perdón, Javier, pero es que no he encontrado un adjetivo parecido. Pues, ¿te refieres a ese batacazo económico? Se tardó mucho en reconocer la crisis y cuando ya se reconoció, ya estábamos hasta aquí, por encima del 50, no estamos por encima del 2000. Entonces, yo creo que está bien que se den datos, que la gente se entere, pero yo creo que este gobierno lo que ha hecho ha sido quitar a todos los técnicos que había antes y poner gente radicalizada ideológicamente. Es decir, ahora no están mirando los que estamos responsables de economía en este gobierno, no tenemos gente técnica que sepa que sepa cómo hacer o tratar esos datos como para poder gestionarlos, sino que ha metido gente ideológica que veremos a ver qué derivamos. No. Pero lo que decía Juan Carlos, ha dado datos evidentemente y decía que no tiene nada que ver. Fíjate, hoy viniendo a la radio, el Banco de España hace unas semanas, con la anterior subida del salario mínimo interprofesional, y un ministro hoy ha dicho que cerca de, no sé si entre 15.000 y 30.000 puestos de trabajo, estos que hemos perdido, que ha dicho Javier al principio, vienen como consecuencia de la anterior subida, no de esta. Sí, es decir, que este gobierno, o miembro de este gobierno, ya está reconociendo que como consecuencia de la anterior subida ya hay gente en el paro. A lo que voy, ¿eh? Y digo, vosotros sois economistas, yo simplemente escucho y pongo un poquito de sentido común, que es lo que tenemos, no tenemos más. Pero que a lo que te voy, si hay gente de este gobierno que está reconociendo eso, ojo, ¿eh? Es que la primera subida del salario fue la gorda, la del 22,5%, que se produjo en el primer trimestre del 2019. Pero no está claro, ¿eh? Yo ya he hecho una revisión exhaustiva de todos los trabajos que hay sobre el salario mínimo y todavía no se sabe bien cómo ha repercutido, ¿eh? O sea, bueno, que Guillermo Fernández Vara tiene una opinión al respecto. Ya, pero tenía una y ahora tiene dice, otra. Pero no, en 15 días. Pero no se sabe. Que el último trimestre del 2019, que ha sido nefasto para el campo, él cree que seguramente algo habrá influido en la subida del salario. Ahora mismo los economistas no están seguros de cómo ha repercutido la subida al salario mínimo. Es decir, que nadie sabe nada. No, pero, de qué manera repercute esto. Se va a saber, se va a saber. Hombre, dentro de poquito se va a saber. Lo que es evidente, a ver, yo tampoco soy economista, pero hay cosas que son de cajón y esto es indiscutible. Es decir, si es cierto que hay una tendencia a una desaceleración, como se quiera denominar, lo que es ilógico es la pretensión que está tomando o las posturas que está tomando el gobierno actual. Como siempre, la irresponsabilidad de la izquierda. ¿Cómo? Primero aumentando el capítulo 1, creando el doble de ministerios del que cuelgan no sé cuantísimas personas y, por tanto, gasto oficial que debemos pagar todos los españoles. Y eso sale de nuestros impuestos, no de la chimenea que baje literalmente. Y luego, por supuesto, que va a influir, si no ha influido ya, el salario mínimo. Claro que influye. O es que estamos viendo estas manifestaciones de los agricultores que, por cierto, además tratan de callar de manera también un poco tóxica el gobierno actual de España. Veríamos si esto se hubiera producido con el Partido Popular en el poder, ¿qué hubieran dicho esas manifestaciones? ¿O es que los agricultores se confunden? ¿O es que estamos pensando que el salario mínimo en Madrid es exactamente igual, esa subida va a repercutir igual que pueda repercutir a un agricultor en Extremadura? Pues no, evidentemente no. Y como la única posibilidad que tienen para compensar, dado que ya el ministro parece que ha dejado caer algo, es a través de subvenciones, que eso los socialistas lo hacen estupendamente y los comunistas mucho mejor, esas subvenciones, si se las dota al campo, al final van a verse repercutidas en forma de impuestos que vamos a tener que pagar todos igualmente. O sea, es un impuesto indirecto. O sea, claro que va a influir una subida y sobre todo va a influir porque ha sido una subida unilateral. Ese 22% se subió porque el gobierno lo decidió, sin hablar, como se les cansa la boca de decir, con los agentes sociales, entre otros con los que crean empleo, que son los emprendedores, los empresarios, el tejido económico de España. Y ahora, no, ¿la primera subida lo negociaron con ellos? No, pero... Ah, es que pensé, a ver si es que estoy viviendo en otro país. Pero, y en esta...
Pero es que y en no esta, es así como y, está ah, que no es así. No, no subieron el 22% porque le salió de las narices. Eso, pero ah, que lo bueno, que estás diciendo de la repercusión del salario mínimo. Al, no, pero no, estoy diciendo. Estoy diciendo que es una irresponsabilidad de un gobierno de niños que solo han administrado la paga de sus padres, como el caso de Irene Montero, subir un 22% y subir ahora un 5,5 cuando iban a subir el doble, que ya la propia patronal ha dicho, bueno, ya nos damos con un canto en los dientes. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo han hecho muy bien y han beneficiado a mucha gente con eso. Pero si es que, a ver, ¿pero tú crees que yo voy a ir en contra de que suban el salario mínimo a la gente? Sería tirarnos piedras. Pero esto se llama responsabilidad. Se hace cuando tienes dinero para hacerlo, no pensando que ya veremos quién lo paga. Pero eso de que dices que no hay dinero para hacerlo, ese... Hombre, no estamos diciendo que vamos hacia un proceso de recesión, acaba de decir ahora mismo Juan Carlos. Pues a mí me parece una irresponsabilidad manifiesta, que si vamos hacia un país... No, vamos a ver, yo estoy escuchando a expertos económicos. Pero es que te estás equivocando. No, yo no me he equivocado. Ha dicho Juan Carlos que vamos a una recesión. Es que esa conexión entre subida del salario mínimo y que la economía empeore, esa la sacas tú, pero no existe. El salario mínimo genera que muchas empresas tengan que cerrar porque no o tengan que despedir a sus trabajadores. Pero Borja, es que eso es lo que crees tú, pero los economistas no dicen eso. Ah, no. ¿Qué economistas no dicen? Si estamos diciendo que una gran parte de ese empleo que se ha destruido ahora es como consecuencia. Precisamente hace 3 semanas publiqué en El Confidencial un artículo en que hice una revisión exhaustiva de toda la literatura económica respecto al salario mínimo. Y todos los estudios y metaestudios que hay a nivel académico indican que, en general, en el nivel que nos encontramos de salario mínimo, una subida es positiva para la economía del país. Ah, ¿y cómo la van a pagar los agricultores extremeños que llegan justos a pagar a sus empleados? ¿Quién les va a pagar esa subida? Porque esto se llama yo invito y tú pagas. No, es lo que ha hecho el gobierno. No se trata de eso. Sí. De lo que mira, en la agricultura, el coste de los salarios en el conjunto de la agricultura suponen el 5% del coste del producto. Entonces, tú no puedes pretender que una subida... O sea, se están equivocando todos los que se manifiestan ahora mismo en Extremadura, incluso el presidente de Extremadura. No se manifiestan por eso, Borja. Si es que escucharle a los agricultores, joder, que el problema no es el salario mínimo. El problema de los agricultores españoles ahora son tres. El primero, la corrupción que hay en el mercado de intermediación, brutal. Sí, segundo, Las cuotas de productos que se han negociado por la nula influencia o escasa del gobierno español en temas internacionales con estas cosas y que provoca que muchos productos vengan de Marruecos, por ejemplo, explotados por empresas, entre ellas españolas, pero también británicas, holandesas, etcétera. Y tercero, que no tienen capacidad para innovar en sus explotaciones agrícolas, porque no tienen margen suficiente para innovación tecnológica. Y están a la cola del tema agrícola. Y el salario mínimo para ellos, y además, si es que lo han dicho 50.000 veces esta semana, si es que ya la mayoría de los trabajadores del campo están por encima del salario mínimo en sus convenios y en todas esas historias, si eso no es un problema, que son 3 céntimos lo que le tienen que subir, eso no tiene nada que ver. El problema es otro y lo llevan denunciando desde hace un montón de tiempo. Esto venía a añadirse a los problemas ya existentes. Eso también lo han mencionado. Viene a añadirse si ya parte de una ocasión precaria. El vaso ya está lleno. Esto es una gota más. Pero una gota. Sí, pero ha venido a colmar. Pero no la culpa. Claro. Declaraciones esta tarde de Asaja, el responsable de Asaja. A lo mejor es que me he equivocado, en Libertad Digital. De Pedro Barato, ¿no? Aludiendo al presidente González Vara. Dice, la subida del 22% del salario mínimo va a generar una conflictividad social de la que estamos viendo las consecuencias. Pero es el 22%, me dice. ¿Eso es cuando esas declaraciones? Hoy, por la tarde, en Libertad Digital. Pero si no ha subido el 22%. Se subió el año pasado, el 22,5%. Pero ¿este quién es? ¿Qué ha dicho? El presidente de Asaja. De la asociación de precisamente de agricultores. Claro. Entonces, a lo mejor me estoy inventando que esto es así, pero bueno, parece que les molesta. Pero lo que hay que echarle en cara de verdad al gobierno con esto de los agricultores es lo que ha dicho Juan Carlos. Esa manipulación de mercados, que es obvia y que la han denunciado los economistas un montón de veces, no solo en España, sino en toda Europa, esa manipulación de los mercados de intermediación la tendría que investigar la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El Tribunal de Defensa de la Competencia tendría que actuar y el Gobierno tendría que instar
al Tribunal de Defensa la competencia actuar contra esa corrupción que ha denunciado Juan pues Carlos no. o manipulación los de mercados. Los que actuaron fueron los antidisturbios utilizando las pelotas de goma que no utilizaron contra, pues muy mal hecho. Me parece horroroso. Contra los terroristas urbanos de Barcelona que les prohibieron usarlas. Mira, si la usaron contra los agricultores. Fíjate, no sé, para los, que veas el criterio que se utiliza los, a la hora de dar órdenes a la policía. El que hayan cargado contra los agricultores me parece horroroso. ¿Qué fíjate. Órdenes recibe la policía? Contra los terroristas urbanos de Barcelona no utilizar pelotas de goma para no hacerles daño y contra los pobres agricultores de Extremadura sí. Pero fíjate, Javier, igual había que utilizarla ante los violentos terroristas urbanos, sí. Igual, pero yo sí que me indigné muchos días, los primeros tres días, en los cuales había orden de no utilizar material antidisturbio. Y luego vimos cómo los compañeros iban por la noche, después de utilizarlo, a recuperarlo, porque se quedaban sin material. Ojo, que lo que estamos diciendo, ya una vez que vieron no sé cuántos contenedores, no sé cuánto dinero, material urbano, no sé cuántos destrozos y robos en tal, después de eso es cuando dan la orden de que sí. Por eso digo que el doble rasero, que la delegada del gobierno encima mintió también, diciendo que no habían utilizado material antidisturbios cuando las imágenes sean evidentes. Pero bueno, ahí somos un cuerpo jerarquizado, sabes que hay una orden, la delegación de gobierno es la que ordena qué hacer o qué dejar de hacer, y a continuación los mandos ordenan lo que hay. Y ya digo que, y a mí sí que te digo que es cierto que, fíjate, puse un grado de responsabilidad después de una carga policial, hay que reconocer que siempre es violenta, porque es lo que hay, hubo agricultores que fueron a saludar y a decirles que bueno, que entendían lo que había, es decir, fíjate que qué gente más humilde que al final van a saludarnos para decir que entendían lo que habían hecho porque eran órdenes puntuales. Pero bueno, a lo que voy, para dar un punto de inflexión y de apoyo a Borja. Fijaros, ayer o anteayer dijo el de Asaja de Jaén, igualmente decía que, un poco también lo que dice Juan Carlos, que si el kilo de tomates, no recuerdo, era a 0,10 y si vienen a 0,5 desde Marruecos, evidentemente ellos no pueden contratar a nadie porque primero no llegan y segundo no tienen ganancia suficiente como para contratar a alguien. Por tanto, evidentemente, el que tienen o al que pensaban coger tienen que dejarle de lado. Eso es con respecto al 20% de la última del último salario interprofesional, es decir, que ni siquiera contemplan todavía este de hoy, que se ha aprobado hoy, y ya estaban hablando sobre el que están diciendo. Por eso digo que lo que dice Borja tiene su punto de razón, porque ya digo que a raíz de esto que te digo, que vimos en las cargas policiales y vimos a agricultores disculpando a los compañeros de policía de la UIP, pues evidentemente hicieron declaración diciendo este sentido, es decir, que ellos no van a poder llegar y que lo que hay, lo que viene es mucho peor que lo que hay, porque ahora que se ha instaurado ven realmente eso, que como decís, que yo ahí os di la razón, no puede ser, o que pongan hay un comercio libre o que hagan lo que hagan, pero no puede ser que el agricultor, después de dejarse el lomo en la tierra, le den a 0,10 el kilo de tomates, vagan luego a 3 euros en el mercado y vengan tomates a 0,5 de Marruecos y vagan a 2 euros en el mercado. Aquí algo está mal. Tenemos los naranjeros valencianos que han dejado tiradas las naranjas porque les cuesta más caro cogerlas y venderlas y traen naranjas de Australia y paz y amor. Mira, yo no entiendo. O sea, somos europeos para algunas cosas, somos muy españoles para otras y luego damos prioridad a la gente, a lo de fuera antes que a lo de dentro. Yo no lo entiendo. Yo tengo muy claro que luego la gente dice, no, claro, pero es que luego viven la mitad del año y la otra mitad viven de las ganancias. Mire, que estén con el horario de un agricultor, que estén dejándose el lomo, desde la hora que se levantan hasta que acaban. Que vean el tiempo, si ya no sale, si vean si tienen que salir a plantar o no. Que vengan tal, que venga una inundación y se lo claro. Dejen todo para atrás. Y que luego venga, veamos lo que hay. Yo sigo diciendo, lo conozco ayer durísimo, el de la agricultura. Ayer, digo, cayó antes ayer respecto a esto, decía que, ojo, que, y decían, aventuraban ahí voces discordantes de los agricultores, que el PSOE, que aun siendo Extremadura y Castilla-La Mancha, las comunidades que más les han votado estas últimas elecciones, que se van a quedar con cero de lo que están dejando a la España vaciada, sin trabajo, sin dinero y sin poder comer. Esto es lo que dicen los posibles, o sea, los trabajadores, los agricultores, que son los afectados en esta crisis. Por eso ha cambiado de opinión el presidente de la Junta de Extremadura. Un solo detalle, sí, por favor. Que yo creo que aquí también está saliendo un tema que yo creo que a lo mejor daría para otro programa que lo deberíamos tratar, podemos hablar del que es el tema que habéis sacado de cuando vienen los productos de fuera tan baratos. O sea, que aquí tenemos una contradicción grande entre el libre comercio y luego lo que pasa cuando todos esos productores de fuera vienen y la repercusión que tiene sobre los productores, que eso yo creo que es algo que no tenemos resuelto, ¿eh? Bueno, desde que estamos en la Unión Europea algo hemos aprendido acerca de eso, ¿no? De la política agrícola común, una serie de cosas. Hemos tenido problemas con los olivares nuestros, con los cítricos, con las naranjas, sí. Hemos tenido problemas con de las uvas, todo tipo. O sea que, en fin. Pero bueno, mientras esos son los problemas reales, ya sea en el campo o en la ciudad, los problemas reales, nuestro presidente del gobierno, ¿a qué se dedica? Pues, por supuesto, a dar satisfacción a sus socios. Pasado mañana se verá con Quim Torra, aunque esté inhabilitado. No le importa. Pausa.
pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. Estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Mire que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rapo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta,
todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.